Soy de buena cuna y sé muy bien lo que persigo. Tengo espíritu de lucha. Me pareces mejor con las integrales que con las personas. Mi maestra de primero decía que nací con doble ración de cerebro, pero media de corazón. Caray, suena encantadora. Sí, es que las personas a mí no me gustan mucho. Y es comprensible. ¿Por qué? Frente a tu obvio encanto natural. En serio, las matemáticas jamás te llevarán a esa verdad de Dios. ¿Sabes por qué? Por aburridas. Son nefastas. Aquí todos ya han publicado. No quiero perder tiempo con estas clases y estos libros. ¡Memorizando teorías de mortales inferiores! Pretendo entender cómo opera el gobierno. ¿Con una idea auténtica? Solo así podré ser alguien sobresaliente. Es la única forma de poder... destacar. Pues sí. Bueno, ¿y quién sigue? No, ya Hansel. ¿Qué pasa? No sabes cómo detesto este juego. Cobardes, eso es lo que son. ¿Ninguno aceptará mi reto? Ganó tres seguidas. Vamos, Bender, si gana Sol se encargará de tu ropa sucia. No, eso resulta justo para ustedes. No. Mírenlo. Nash, ¿qué pretendes con lo que estás haciendo? Busco qué algoritmo describe su movimiento. Loco. Oye, Nash, ¿tú nunca entras a tomar clases? Las clases agobian la mente. Destruyen el potencial de la creatividad. ¿Ah? Eso no lo sabía. Nash quiere abrumarnos con su ingenio. O lo que es lo mismo, tiene miedo de competir. Te reto. Espanto, pavor y pánico. Torpeza inspiras. La quiero... planchada y doblada. Quiero saber algo, John. Adelante, Martin. Bender y Sol desarrollaron la conjetura de Peyrot sin errores. Buen trabajo. Aunque no es innovador. Eso me halaga. ¿Qué opinas? Seguro. Y yo tengo dos proyectos de armas en revisión en la defensa ahora. ¿Te parece importante? Y dime qué has obtenido. Nada. Soy muy paciente, Martin. Si tienes dudas, habla. ¿Y si tu idea jamás llega a surgir? Si me escogen a mí para ir a Wheeler. ¿Y a ti no? ¿Qué pasará si gano? El juego era perfecto. No sabes perder, amigo. El juego es imperfecto. Caballeros, el gran John Nash. Has estado aquí por 2 días. Ese